Si nos podemos poner de pie, vamos a alabar a ese rey. Aleluya. Hemos venido a alabar al Señor en este día. Amén. ¿Por qué no se une en alabanza con nosotros? Señor, de señores, decimos, ¡Aleluya!
nadie buscando más de ti. Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama. Queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Todos con ese fuego que quema. Espíritu de amar es lo más.
Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y decimos santo, 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 santo. Oh, te alabamos, Señor, te alabamos. Porque no comienza a adorar al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, que está en este lugar. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Decimos: santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. De tal manera amó Jesús que
Santo es aquel que vino desde el cielo, aquel que dejó su trono para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es santo, que Él es digno de nuestra alabanza? Aleluya. Él dejó su trono, Él dejó todo por venir aquí a este mundo para derramar su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno. Aleluya. Le voy a pedir en estos momentos a los sugieres que se preparen. Les voy a pedir que preparen sus ofrendas. Pueden tomar sus lugares unos momentos. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta hora. Sean todos, si están por primera vez aquí, si están por primera vez aquí, sean bienvenidos. Si es segunda vez, sean bienvenidos. Todos sean bienvenidos en esta mañana. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a pedir a los hermanos que pasen, por favor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Preparamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Aleluya. Y así le vamos a pedir a los niños que se preparen. Ellos traen una presentación en especial en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Pueden pasar, hermanos? Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Siga alabando al Señor en esta mañana. Estamos celebrando que un día vino a este mundo, que un día vino a esta tierra para salvarnos. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo vino a este mundo? Aleluya. Estamos aquí porque hemos creído que Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él vino a este mundo para derramar su sangre, para limpiarnos, para salvarnos. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así como estamos, les voy a pedir que se queden en su lugar. Vamos a pedir a los niños que pasen. Paz de Cristo. Primeramente, Dios, les doy gracias a Dios por estar aquí, al pastor también por siempre estarnos apoyando. Y quisiera también tomar el tiempo para reconocer a todos los maestros, desde la hermana Lizu, la hermana Diana Julia, la hermana María Casares, la hermana Yolanda y su esposo Manny, a Leila, a mi hermano, y obviamente a la hermana Ruth López por siempre estar apoyándonos cada año. Y también, en preparación de esta presentación, quiero agradecer a la hermana Melissa. Ella no solamente canta para el español, pero también para el servicio de inglés y otras actividades, pero aún así se tomó el tiempo para enseñar a los niños. También quiero tomar el tiempo para agradecer a los músicos, Brother Matthew, Brother Peter, thank you for being available. Los hermanos tocan para los dos servicios y estar aquí dos alabanzas más es más trabajo. Y obviamente, para concluir, quiero agradecer a todos los papás por su apoyo. Sí, yo sé que la mayoría de los niños no hablan español y cantar en español ha sido un reto total, pero espero que tengan una feliz Navidad y que se puedan gozar juntamente con sus niños. Que Dios los bendiga. Estar en este mundo y digo.
Aleluya. Que Dios bendiga a nuestros niños, amén. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él, aleluya. Así que este es el tiempo de instruir a nuestros hijos, enseñarles lo que es el camino del Señor, porque ellos son parte de este caminar también, aleluya. Gloria a Dios. Así como en estos momentos voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a nuestro Dios. Así como estamos de pie, voy a introducir a nuestro pastor Arturo Díaz. Aleluya. Amén. La paz de Cristo, hermanos. La mucha paz de Cristo. Amén. Aquí se siente la presencia del Señor. Pueden decir amén. Qué hermoso cantos para la honra y la gloria del Señor. Estos niños que nos han traído en este día. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí juntos. Nosotros aquí en Centro de Vida Familiar, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Bienvenidos, Dios les bendiga. Voltea a su vecino, saludo a todos a su alrededor. Diles paz de Cristo, Dios les bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y queremos darle, antes que se me olvida, feliz Navidad, hermanos. Feliz Navidad, Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues nadie, hermanos. No hay problema, no hay diablo, no hay cualquier otra cosa que nos puede, amén, vencer, porque el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque Él es nuestro todo. Amén.
llamado en cualquier hombre y cualquier mujer que quiere cambiar su vida. Y también cuando no hay necesidades, tú lo sanas también, Señor. Y yo, testigo de esto, te doy toda la honra y la gloria, no nomás a mí, a todos que estamos aquí en este día, porque tú eres mi todo aquí. Aleluya. Por favor, amén, amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pueden decir amén. Oremos. Padre celestial, venimos delante de ti en esta mañana para darte a ti toda la honra y la gloria. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que has de hacer, lo que has de hacer en este día en nosotros y también en el futuro, Señor. Sabemos que estás haciendo muchas cosas y te damos toda la honra y la gloria, Señor. Háblanos en esta mañana una vez más para que nosotros podamos estar seguros, aleluya, que estamos en tu perfecta voluntad haciendo, aleluya, lo que has, amen, lo has querido de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Pueden decir amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar parado tanto tiempo. Que Dios les bendiga. Aleluya. Y una vez más, amén. Ojalá que el hermano Romero, ojalá que el hermano Romero ha recibido de todos ustedes invitados de honor. Nos ha dado su información porque queremos conectar contigo. Paz de Cristo. Amén. Queremos conectar contigo. Amén. Con ustedes. Gloria a Dios. Pero en este día les voy a hablar que Jesús, el Salvador. Jesús, el Salvador, el Salvador. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. La cosa que le asusta a una persona es de lo desconocido. Amén. La oscuridad, ¿no es cierto? Amén. Porque no puedes ver lo que está alrededor de ti. Amén. Gloria a Dios. Lo desconocido, de no saber lo que va a pasar, es lo que causa temor en la vida de personas. Pueden decir amén. No, lo no saber, porque uno no puede ver adelante. Le da miedo de no saber lo que mañana va a traer. Paz de Cristo. Pueden decir amén. Porque el mundo no sabe lo que va a suceder. El mundo no sabe. Gloria a Dios. Porque no conocen a Dios ni a su palabra. Solamente hay esperanza en Jesús. No hay otra respuesta, hermanos. Paz de Cristo. Yo estaba muy perdido en las cosas del mundo hasta que el Señor me tumbó en mi camino a Damasco. Pueden decir amén. Y tuve mi encuentro con el Salvador Jesucristo. Pueden decir amén. Pero no nomás me ha salvado, no nomás me transformó, no nomás me trajo salvación, pero me sanó de cáncer, hermanos. De cáncer también.
¿Qué piensas? ¿Qué tan agradecido voy a tener? ¿Qué tanto agradecimiento voy a tener en mi corazón? Tengo mucho agradecimiento porque mi Señor es bueno. Es bueno y siempre misericordioso, hermano. Paz de Cristo. Y tenemos que dejarles saber a todos. Es muy importante. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cuando uno conoce a Dios no hay temor, porque confiamos en Él, amén. Confiamos en Él, no en este mundo, no en el trabajo, no en nuestras habilidades, pero en Él, paz de Cristo. Pero como dijo Jesucristo, que yo soy la luz del mundo, y es cierto, gloria a Dios. También nos dice la palabra de Dios en el libro según San Mateo, el Evangelio según San Mateo 5, 14 a 16, dice así. Vamos a empezar ahí, 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Aleluya. Así también, en versículo 16. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Paz de Cristo, hermanos. Eso es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Eso es el propósito. Por eso Él nos transformó, nos cambió, nos salvó el Señor. Paz de Cristo. Porque hay razón, no nomás para estar en la iglesia. Eso está bueno, es excelente. Pero hay más que eso que tenemos que hacer. Como Él es la luz, también nosotros queremos ser como Él. Pueden decir amén. El oscuro, una persona que camina en lo oscuro se daña a él mismo, amén. La oscuridad que está sobreviniendo al mundo en hoy en día, hermano, usted está feo lo que está sucediendo en el mundo. Aquí, especialmente aquí en California, pueden decir amén. El malo que está, que el mundo se está aceptando como bueno. Dice que acepta esto, tan locos. Amén, porque no saben lo que están haciendo, porque no están confiando en Dios, están confiando en ellos mismos, en el entendimiento del hombre y no de Dios, en la sabiduría de hombres y no de Dios. Pueden decir amén, porque como dice la palabra de Dios en Isaías el profeta 5:20, así lo que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Eso no está bien. Pueden decir amén. Y eso es lo que los tiempos en que estamos viviendo. Están llamándonos a nosotros cristianos como los malos y ellos los malos. Amén, como los buenos. Paz de Cristo, hermanos. Pero para que veas, aleluya, cómo trabaja el diablo. Es mentiroso y el padre de la mentira. Pueden decir amén. Gloria a Dios, y lo que necesita hoy en día es la palabra de Dios. Es lo que necesita este mundo para que el hombre pueda conocer a Dios. Amén. Así es, hermanos, como dice la palabra de Dios en Salmos 119:105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueden decir amén. Lo que nos separa de la oscuridad es la palabra de Dios, hermano. Paz de Cristo. Gracias a Dios que tenemos la lámpara y la lumbrera. Pueden decir amén. Aleluya. El mundo no saben para dónde van, pero gracias a Dios que nosotros estamos muy seguros para dónde vamos nosotros. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Pero les tenemos que decir a ellos también. Ellos tienen que conocer a Dios también. No nomás nosotros, todos tienen que conocer. Qué bueno es el Señor. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Sí, Él nació. Gloria a Dios, qué bonito. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que Él nació y vino a este mundo. ¿Pero para qué? Gloria a Dios, para salvar al mundo, hermano. Por eso vino el Señor, no nomás para nacer y ser un buen hombre sobre la tierra. Él nació para salvar a todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos la lámpara y la lumbrera. Y por esto, aleluya, ya no andamos como ciegos, pero como luces, dice la palabra de Dios. Como Él es la luz, como Él es luz. Pueden decir amén. El Evangelio según San Juan 12:35 dice así: entonces Jesús les dijo: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Cuando Él anduvo con ellos, andar entre tanto que tenéis la luz,
tienes luz, porque no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Amen. Una persona que no conoce la palabra de Dios, que no anda con el Señor, no sabe para dónde van, no están seguros. Y puedes preguntar a una persona que no tiene Cristo en su vida, amen, y si te mueres mañana, hermano, ahora, ¿para dónde vas después de que te mueres? Bueno, no me ha fijado, no me ha pensado en eso. Eso tenemos que pensar en eso, hermano. Paz de Cristo, aleluya, porque no estamos poniéndonos más joven, nos estamos poniendo más viejos. Pueden decir amén. Gloria de eso. No, nadie puede parar, aleluya, poner más viejos, hermano. Nadie se puede. Había un obispo que siempre me decía: sabes que lo que tienes que hacer en tu vida, no te vayas a poner más viejo, hermanos. Quédate en esa edad. No, pues cómo, aleluya. Todos nos ponemos más maduros, podemos decir. Pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Y 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Pueden decir amén. Lo que dice la palabra de Dios es lo que Dios nos dice a nosotros. Cuando, mientras me tienes a mí, amén, debes de andar conmigo en mi luz. Pueden decir amén, gloria a Dios. En este día el mundo se está poniendo más oscuro. Paz de Cristo, aleluya, gloria a Dios. Pero la iglesia se está poniendo más fuerte, más mejor, más grande. Gracias a Dios por la luz, hermano. Paz de Cristo. Gracias a Dios por su iglesia. Pueden decir amén. Romanos 5:20 dice así: la ley entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujo la gracia de Dios. Donde abunde el pecado, mucho más abunde la gracia del Señor. Pueden decir amén. Es lo que quiere decir esa escritura. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Él se perseguía a los cristianos, hermanos. Paz de Cristo. Hasta que un día Jesús lo encontró en el camino de Damasco. Y el Señor lo tumbó en ese camino. Muchos dicen que estaba en un caballo. La palabra de Dios no dice que estaba en un camello, en un caballo. Estaba andando. Gloria a Dios. Y el Señor lo tumbó en ese camino. Y lo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se iba a los templos y se arrastraba a los cristianos de los templos y los mataba. Fíjate nomás. Aleluya. Hechos 26:16 dice así: para, levántate. Después que el Señor le habló y le dijo: para, levántate y ponte sobre tus pies, Saulo de Tarso, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Pueden decir amén. Aleluya. 18 dice así también, el mismo capítulo, por favor, para que abras sus ojos. En otra palabra, el Señor le estaba diciendo: mire, te voy a cambiar tu vida, porque tengo un trabajo para ti, Pablo, Saulo, pero te voy a cambiar tu nombre también. Paz de Cristo, aleluya, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso nos ha llamado el Señor, por eso me cambió mi vida, aleluya, de un pecador a un hombre de Dios. Pueden decir amén, gloria a Dios. Por eso el Señor hace eso a nosotros, hermanos, a cambiarnos la vida. ¿Para qué? Para nomás sentarme, no, Señor, a decirles a todos: mire, aleluya, el Señor me cambió mi vida. Yo estaba perdido en los pecados, gloria a Dios, pero le doy gracias a Dios que el Señor estuvo bueno conmigo y me escuchó, me oyó mi oración y aleluya, mi clamor, y me cambió mi vida, me transformó en un altar apostólico aquí, aleluya, hace 40 años atrás, y me entregué mi vida con el Señor, y Él me ha cambiado mi vida para una razón, para predicarles y dejarles saber a todos que el Señor vive y el Señor es bueno y el Señor les ama a todos. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Para esto el Señor nos ha llamado, hermanos, para hacer su voluntad. Pueden decir amén. Entre tanto tenemos la luz, tenemos el tiempo. Hoy es día. Dice la palabra de Dios que viene la oscuridad. Que el día, en el día todavía tenemos el día, pero en la noche viene, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En otra palabra, ya no vamos a poder hacer nada.
ya no vamos a poder hacer esto, ya no vamos a poder testificar a la gente porque ya llegó la noche, paz de Cristo. Entonces, antes que viene la noche, tenemos que aprovechar de la oportunidad que tenemos nosotros de predicar la palabra y enseñarle y testificarle a todos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Pueden decir amén? Seguro que sí, aleluya. Amén. Para esto el Señor nos ha llamado, para hacer su voluntad. Entre tanto tenemos la luz. ¿Pueden decir amén? Para salvar a la gente, para que ellos también se puedan entregar sus vidas al Señor, a nuestro Salvador. No nomás el Merry Christmas y no nomás el Navidad, Feliz Navidad, y eso está bonito y todo eso está bien, pero es para una razón, paz de Cristo, para la salvación, que es la cosa más importante. El regalo, mire, el regalo más importante en la vida es que el Señor te está regalando, el Señor te está entregando, el Señor te da el regalo más grande en todo el mundo, y es la salvación de tu alma. Pueden decir amén, un aplauso fuerte al Señor, porque Él lo merece, porque es la cosa más importante en todo el mundo. La salvación es tan importante como tu vida. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Para que ellos también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Paz de Cristo. Y si uno se entrega su vida al Señor, la palabra nos dice, segundo de Corintios, gloria a Dios. Aleluya. Esta porción, en la última porción de esta escritura, lo vamos a usar para el año nuevo. Amén. Segundo de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. El Señor puede cambiar la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer. No le hace dónde tú has ido. El Señor no le importa dónde has ido, de dónde vienes, de cuál lado de los traques vienes, de cuál lado del barrio, de cuál colonia vienes, de cuál parte, cuál país. No le importa al Señor. El Señor nomás está, Él se está interesado para dónde vas. No dónde has estado, para dónde vas usted. Paz de Cristo, hermanos. ¿Para dónde vamos nosotros? Pueden decir amén. Gloria a Dios. No hay otra cosa más hermosa, hermanos, como ver a una persona ser convertida al Señor. Eso me trae mucho gozo, hermanos. Ser bautizado. Vamos a tener unos muchachos que se van a bautizar en el nombre de Jesucristo ahora, en el culto de inglés. Y la razón que lo vamos a tener en el culto de inglés, para que ustedes puedan quedar a verlos como testigos en el culto de inglés también. Nos pueden acompañar. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Estos muchachos que están en el programa, gloria a Dios, se van a ser bautizados en el nombre que está sobre todo nombre en este día. Van a empezar su vida nueva en el Señor. Paz de Cristo. En el nombre de Jesús. Y recibir el Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas. Bendito sea esas promesas de Dios para todos. No nomás algunos, o no nomás los que se miren bien, o que no, Señor, para todos. La salvación es para todos. Paz de Cristo. No le hace para dónde vienes. Aleluya. El Señor está interesado para dónde vas. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no puedes ir donde Él es. Aleluya. Donde Él está. Si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, hermanos. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que recibir al Señor en las aguas bautismales. Amén. Como estos muchachos se van a hacer ahora, y también recibir el Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas. Paz de Cristo, hermanos. Para mí no hay nada mejor que esto, porque por eso estamos aquí, para salvar almas. Paz de Cristo. Como nosotros en un tiempo éramos pecadores también. Paz de Cristo, hermanos. Ahora somos criaturas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Y a Dios sea la gloria. Yo no soy nadie. Yo nomás soy un portavoz que predico la palabra de Dios, para que ustedes puedan recibir lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él te está alcanzando a ti también. Él te está buscando a ti también, como nos ha buscado a nosotros. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que compartir lo que hemos recibido. Para los que no tienen esta luz, lo pueden recibir también. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 13:12 dice así:
La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pueden decir amén. Gloria a Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, o que con la vida que vivíamos antes, y vistámonos las armas de la luz. Entonces entrégase al Señor. Pueden decir amén. Esto, por eso estamos aquí, no nomás para celebrar la feliz Navidad y cantar con esos cantos tan hermosos y todo eso. Eso es muy bonito, eso es cierto, gloria a Dios, pero es mucho más que eso. Tenemos que estar vestidos con la palabra de Dios. Paz de Cristo, para poder ganar cualquier batalla necesitamos más de Dios, hermanos. Más de su palabra y más de Dios. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Nos habla la palabra de Dios que Josué, un hombre de Dios quien Dios usó para guiar su pueblo en su tiempo. En esta ocasión, había una ocasión, la palabra nos dice que había 5 reyes de los amorreos, y estos reyes vinieron contra el pueblo de Dios, y se juntaron estos reyes y sus soldados y manipularon con el pueblo de Dios. No más que el pueblo de Dios tenía un hombre que se llamaba Josué, aleluya, que Dios lo usó. Amen. Un hombre en contacto con Dios siempre. Paz de Cristo, muy importante. Y Josué pidió a Dios y le preguntó: Dios, ¿para qué? Para el sol y la luna, páralos donde están ellos y danos más luz para vencer a nuestros enemigos, para destruir estos enemigos completamente. Aleluya, ayúdanos a vencer nuestros enemigos. Para luz, para el sol, para la luna, para que tenemos más luz para terminar con estos enemigos. Porque Josué sabía que para poder vencer sus enemigos iban a necesitar más luz, hermano. Paz de Cristo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día también. Necesitamos más luz. Necesitamos la palabra de Dios, que es nuestra lámpara y nuestra lumbrera a nuestro camino. Pueden decir amén. Lo que necesitamos más en día es más del Señor, más de su luz, más de su palabra, más del poder de Dios, más de Cristo, hermanos. Y por eso, aleluya, José sabía lo que él tenía que hacer. Tenía que pedir a Dios: ¿Qué debo de hacer? Aleluya, amén. Ayúdanos para la luz, para el sol, para la luna, para que nos podamos vencer nuestros enemigos. Pueden decir amén. Aleluya. Va a haber muchas veces cuando necesitamos, y me vamos a necesitar más luz para vencer nuestros enemigos. Paz de Cristo. Aleluya. Más de Dios, más de la verdad, más luz. Paz de Cristo, hermanos, para vencer la carne, el mundo y el diablo. Me explico, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y si tenemos bastante de esta luz de Dios, de esta verdad, el Señor, amén, se va a cumplir en nosotros su buena y perfecta voluntad. Paz de Cristo. Aleluya. Por el propósito que Él nos ha llamado. ¿Pueden decir amén? Porque Él tiene un propósito para nosotros. No nomás para tenernos aquí. Gloria a Dios. En este día, el 24 de diciembre de 2023. No. Para tenernos, para hacer su voluntad y para oír palabra de Dios. Pueden decir amén, pero entregarnos completamente al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por el propósito que nos ha llamado el Señor, para reflejar esta luz que el Señor nos ha dado. Paz de Cristo. Y mi pregunta es: en este momento, ¿estás reflejando la luz del Señor en tu vida? Los que están ya conocen a Dios, debemos de andar reflejando la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, a toda persona. Paz de Cristo. Y yo no sé cómo contestas eso, aleluya, pero la pregunta es, y Dios te está preguntando a ti: podamos comparar a Dios como el sol y la iglesia como la luna. Pues explico. El Señor es la fuente de toda la verdad, right? Amén. El Señor es la fuente de toda verdad, de la palabra de Dios, que es la luz. Amén. La iglesia es el reflejo de Dios. Amén. De esta luz. Amén. Pueden decir amén. Como la luna es el reflejo del sol en la noche, amen, no podemos ver el sol porque está en el otro lado del mundo, amén. Pero en la noche podemos ver en la luna, que es un reflejo de la luz que viene del sol. Y nosotros, en este mundo tan oscuro, y nosotros tenemos que ser ese reflejo,
que ellos pueden, puede ser que ellos no pueden ver a Dios, pero nos pueden ver a nosotros. Paz de Cristo, nosotros estamos entre ellos, trabajamos con ellos, vivimos con ellos, vamos a la escuela con ellos. Paz de Cristo, aleluya. Ellos nos encuentran a nosotros, y puede ser que ellos no pueden ver al Señor, pero nos pueden ver a nosotros. Nosotros como el reflejo del sol, como la luna al sol, también nosotros como al Dios, aleluya, al Dios Altísimo. Pueden decir amén. Gloria a Dios. El Señor es la fuente, como la luna es el reflejo del sol, la luna como en la iglesia, como la luna en la noche es el reflejo del sol, también la iglesia es el reflejo del evangelio de Jesucristo a este mundo en oscuridad. Pueden decir amén, hermanos. Paz de Cristo. Pero mi pregunta otra vez: ¿estás reflejando el evangelio a toda persona alrededor de ti en tu vida? Yo no sé, no me tienes que decir, no me tienes que contestar, pero así en tu mente, en tu corazón, usted sabe la respuesta. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. También la iglesia es el reflejo del evangelio de Jesucristo a este mundo oscuro. Este mundo necesita más luz. Músico, por favor. Este mundo necesita más luz. Nosotros debemos de brillar nuestra luz delante de este mundo oscuro. Paz de Cristo, hermanos. Para que conocen también el fuente de esta luz, que es Jesús. Ellos te tienen que conocer esta luz, que es Jesús. Paz de Cristo. Uno que no se permite brillar en su luz es como el lado oscuro de la luna. Te fijas, de un lado de la luna se mira muy bonito cuando el sol lo está pegando en la noche, ¿no? Un full moon, cuando la luna entero, ¿cómo lo dice en español? Gloria a Dios, se mira muy bonito. Amen. Pero fíjate en el otro lado de esa luna. Amen. Es como la persona que no brilla su luz delante de la humanidad, hermanos. Paz de Cristo. Ese otro lado de la luna no tiene la luz, está frío, está oscuro y está feo ese lado de la luna. Pueden decir amén, porque no tiene la luz del sol. El uno que no tiene, que debe de tener el Señor en su vida y no brilla delante de las personas, de la gente, especialmente los que están en oscuridad, tenemos algo que arreglar en nuestra vida. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Pero nosotros queremos que se ilumina nuestra luz a todo el mundo. ¿Pueden decir amén? Eso es lo que estamos recibiendo en este día. Tenemos que dejarlo brillar. La luz de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Amén. No sé, pero el Señor sabe si nosotros estamos brillando como debemos. Paz de Cristo. Como alguien nos iluminaron con la palabra de Dios en un tiempo. Paz de Cristo, hermanos. Tenemos también brillar esta luz de Jesús a ellos también. Como nos hicieron a nosotros, lo tenemos que hacer a ellos también. Puede ser que como Josué necesitó más luz, más día para hacer lo que el Señor requería de él, también nosotros puede ser que necesitas más de Dios, hermanos, en tu vida. Los que no conocen a Dios, por seguro, amen, vamos a abrir este altar, amen, gloria a Dios, para recibir el Señor en nuestra vida, hermano. Paz de Cristo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón, y tú nomás tienes que abrir la puerta y permitir al Señor entrar en tu vida. Él no es como dije, como dice el hermano, es caballero. Él no le tumba la puerta. Hey, tienes que entrar. No. Todo depende de nosotros. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Permite lo que entra, para que usted también puedes tener esta luz que todos debemos de tener. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Necesitamos más de Dios, más de su palabra, más de su luz. Puestos de pie, por favor, hermanos. Amén. Vamos a abrir este altar y vamos a dejar este lugar. Porque no nomás es no nomás la Navidad o el día que dicen todos que nació el Señor, pero Él nació para algo, y el propósito para nacer en este mundo es para salvar a toda persona. Pueden decir amén. Y los que quieren recibir, o los que quieren acercarse más a Dios,
este altar está abierto. Pasen aquí en esta mañana. Aleluya, el Señor les va a tocar, el Señor les va a bendecir, el Señor les va a cambiar. Entrégase completamente al Señor y verás que el Señor les va a bendecir de una manera muy especial. Amén, gloria a Dios. Aleluya, no tengan miedo ni temor. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, nomás entrégate, vente. Aleluya, híncate delante de Dios. Aleluya, y entrégate al Señor y verás que el Señor le va a bendecir de una manera muy especial. Gloria a Dios. No tengan miedo, hermano, ni temor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Señor está. El Señor te está buscando. Porque espera. Amén. Necesitamos más de su luz, de más de su palabra, lléname, más del poder. Queremos de Dios contigo estar. Amén. Queremos contigo estar. Queremos estar contigo, Señor. Aleluya, por eso estamos. Queremos contigo estar. Los que quieren estar con Dios, aleluya, acércanse a Dios. Cero día a día eres Dios. Toda creación. El Señor es de la vida. Cero día a día eres Rey. En el nombre de Jesucristo. Hay que empezar. Cantaré aleluya hasta que regreses.